Este segundo ejercicio, que es del área de español y que te puede servir para el examen de la PAD, de la PAA, del examen de la UNAM y muchos otros que tienen que ver con figuras retóricas. Aquí hay un texto, te voy a dar unos segundos para que lo leas. Ok, y tenemos la pregunta. La expresión humildemente arrogante, líneas 2 y 3, es un ejemplo de metáfora, símil, paradoja y oxímoron. Como te comentaba, el tema es figuras retóricas. Tienes que conocerte de memoria todas las figuras retóricas que hay en el español para que, bueno, no todas, pero sí las más importantes para tu examen de admisión o aquellas que tu guía te pida. Esto es para que tú puedas contestar correctamente este tipo de ejercicios. En este caso, tenemos que buscar la expresión que está aquí en humildemente arrogante y tenemos que saber qué figura es esta, ¿no? Cuando alguien es humilde, en teoría no es arrogante y viceversa. Si alguien es arrogante, no cuadra con que sea humilde. Entonces ahí tenemos una contradicción, una contraposición de la idea. Y esto se da en dos términos, o sea, en dos palabritas que están pegaditas juntas. A esto se le conoce como oxímoron. La respuesta es oxímoron. Un oxímoron es cuando tú tienes dos ideas, bueno, dos palabras que chocan entre ellas. Como por ejemplo, aquí humildemente arrogante o muertos vivientes. Las dos palabras chocan entre ellas. Hay otra figura retórica que también nos habla de contraposición de idea, que es la paradoja. La diferencia entre la paradoja y el oxímoron es que la paradoja es una idea completa que resulta tonta, que resulta contradictoria, mientras que en el oxímoron son solamente dos palabras que chocan, ¿vale? En el caso de la metáfora, pues es cambiar un objeto de la realidad, por así decirlo, variarla con el fin de dar una idea. Por ejemplo, si digo, ah, me encantan las perlas de tu boca, pues obviamente no tiene perlas en la boca, no tiene, tiene dientes, pues, ¿no? Entonces cambias la realidad de los dientes para dar a entender que son muy bellos o muy blancos. Y en el caso del símil, es una comparación metafórica, comparas un elemento contra otro que no puede ser comparado. Y el símil utiliza palabras de comparación como lo es el cómo, cuál, se asemeja, se parece, etc. ¿Vale? Es por ello que podemos decir que en este ejercicio la respuesta es letra D, oxímoron. Si tienes más preguntas sobre tu examen de admisión, mándame un mensajito y con todo gusto te respondo. Sígueme en TikTok y en YouTube para más videos y clases en vivo.